Sappiamo che c'è un unico modo di concepire il tango, e in questo senso il tango è uno. È certo però che chi ci porta in questo mondo di emozioni, nel nostro caso maestri e ballerini, interpreta il tango in modi diversi. Abbiamo incontrato una coppia di maestri che ci raccontano come vivono il loro tango. Gisela Natoli e Gustavo Rosas. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, y al fin tu juventud. Due fenomeni, veramente. Abbiamo da poco assistito alla loro esibizione e siamo rimasti tutti con la bocca aperta. Due fenomeni a livello internazionale, famosi in tutto il mondo. Comunque, da quanto tempo siete nel mondo del tango? Bueno, yo estoy mucho tiempo, hace mucho tiempo que estoy bailando tango, del año 1994-95. Eri un bimbo in fasce? Más o menos. Más o menos, pero en este periodo yo no practicaba mucho, solamente una o dos vueltas a la semana, porque la mía tía tenía un lugar donde se practicaba danza y siempre mancaba el uomo. Entonces ley me decía, Gustavo, por favor, me debe fare un favore, debe venir a practicar tango. A mí no me gustaba, ¿por qué? Porque yo era DJ en una discoteca. Y escuchaba música moderna y para mí el tango no era bueno. Pero bueno, comencé en esta época. Yo en realidad inicié mi carrera como bailarina clásica, después bailarina contemporánea y ingresé al tango porque en una compañía contemporánea que fusionaba el contemporáneo con el tango, debía aprender el tango. Entonces lo tuve que aprender a la fuerza y ahí fue cuando me empezó a gustar el tango, esta nueva danza. Después de 4 años de trabajar en esta compañía que se llamaba Tango Kinesis, conocí a Gustavo y comenzamos a formar nuestra pareja para poder viajar en el mundo, participar de festivales. Y eso ya es a partir del año 2006. 2006 que iniciamos con un espectáculo en Buenos Aires, entre contemporáneo y tango. Y después ya a partir del 2007 comenzamos a viajar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a participar de festivales, a enseñar. Y ahora, bueno, lo que hacemos es enseñar tanto en Buenos Aires como en Europa, en Asia, en Nueva Zelanda, en Australia, en diferentes partes del mundo. Después de sollozar, sabrás cómo te amé un día al despertar, sin pen ni maquillaje. Lista para el viaje que desciende hasta el color fina. Allora, voi avete macinato e macinerete ancora un sacco di chilometri sulle piste, praticamente per tra esibizioni, festival, maratone, lezioni, workshop, oppure anche quando ballate il tango per puro piacere, insomma, quindi macinate dei chilometri, ma il vostro tango, quindi vi approcciate con pubblici diversi, molto eterogenei, ma il vostro tango è sempre solo uno? Per me il tango è uno. Il tango è una espressione in la quale l'uomo e la donna compartono una musica attraverso l'abbraccio. Questo è unico nel mondo, perché dentro di questo abbraccio, dell'abbraccio del tango, existen diferentes sensaciones y uno, siendo individual, tanto la donna como el uomo, comparten lo stesso. O sea, due persone sono solamente una quando bailan el tango. Y las sensaciones son diversas. Tú te puedes conectar con la música, con el movimiento, el baile, pero también te puedes conectar con las sensaciones y con la tua vita propia. Tú puedes recordar muchas cosas cuando bailas. Es muy, muy bello, es una conexión bellísima. Por este motivo tiene tanta aceptación alrededor del mundo, porque hoy en día la gente no se toca. En cambio, para bailar tango tú tienes que conectarte, tocarte, sentir la música, sentir a la persona con la que bailás.
Es una sensación inigualable, pero cuando la gente lo descubre, es veramente maravilloso. Riguarda invece lo stile, il vostro stile è uno stile molto particolare, io non me ne intendo molto perché ballo tango da poco, però guardandovi ballare ha molto del milonghero e poi dopo però ha qualche cosa di dinamica del nuovo, non riesco a definirlo ovviamente, non... me lo dite voi che stile è, anche perché so che voi lo chiamate milonghero nuovo, se non sbaglio, però ditemi voi. Milonghero nuovo è il titolo di un lavoro che abbiamo fatto con lei, di DVD, non è un stile. Però correggimi. Per noi il tango è tango, questo è fondamentale, tango è tango, non è tango questo, tango, no, tango è tango. Dopo, quando tu bailas, hai diversi stili di tango, sì? Puoi bailar tango milonghero, con un abbraccio più... Ma voi avete uno stile particolare, noi però... Abbiamo un stile particolare perché noi intendiamo il tango come una... Tu puoi ballare un tango con una donna, con un abbraccio cerrato totalmente, però tu también puoi espressare artisticamente il baile di tango. Yo tengo una compañera que es bailarina contemporánea y que tiene mucho clásico, entonces eso me da una posibilidad de expresión más que otras chicas que quizás están no tienen ese conocimiento. Entonces cuando tú tienes una bailarina o un bailarín que también conoce diferentes técnicas, puedes expresar diverso. Esto es artísticamente. Totalmente diverso es bailar en una milonga, porque tú bailas socialmente, abrazado, pero una cosa es la milonga y otra cosa es la expresión artística. Noi siempre desde el comienzo tuvimos nuestra línea y nuestro objetivo de trabajo de abarcar tutto, desde el tango social, el vals, la milonga y el tango moderno, en el cual otras posibilidades de movimiento entran. Esto es lo que nosotros tratamos de, lo que enseñamos alrededor, pero nunca perdemos la esencia. Zela, voi siete anche maestri, insegnanti maestri di tango. Ecco, nei vostri corsi, lezioni, workshop, eccetera, avete incontrato moltissima gente, persone che vogliono fare le lezioni con voi. Che cosa c'è di bello nell'insegnare il tango? Qual è la cosa più ti soddisfa da qui? A mí lo que más me gusta es que los mismos alumnos hacen al maestro también aprender. O sea, uno va aprendiendo y va descubriendo siempre nuevas posibilidades en la manera de enseñar como maestros, ¿no? Nuestro rol de maestros cuando tenemos que enseñar. Acá en Elba encontramos personas italianas y también estudiantes desde otras partes del mundo, alemanes, franceses, cada uno en un nivel diferente. Tenemos clases principiantes, intermedias y avanzadas. Y lo que más me da satisfacción es cuando inicio una clase proponiendo, teniendo un objetivo y en la conclusión de la clase llegar a ver que esa persona, esa pareja y todas las demás parejas que componen nuestra clase pueden entender el objetivo de lo que nosotros quisimos transmitirles. Que quizás es algo muy simple, que solamente conectarse en un abrazo, estar conectados con la tierra, que es eso del tango, ¿no? A veces no es solamente movimiento, sino solamente entender lo que significa la sensación de abrazarse. Y me da mucha satisfacción cuando empieza la clase, que nosotros siempre pedimos un tango para bailar, para ver un poco cómo es el nivel, y cuando termina la clase, cómo la veo ordenada. ¡Vamos!
qualche cosa ancora che volete fare, che vi entusiasma, che vi incuriosisce del tango, che dovete ancora approfondire? C'è qualche aspetto ancora? Yo creo que una cosa es el tango social, como te he dicho, y otra cosa es el tango artístico, la expresión artística a través del tango. Yo creo que hay mucho por explorar, siempre. No está todo inventado, siempre hay diferentes aristas en las cuales uno puede trabajar la expresión, la técnica, ¿no? diversas direcciones. Pero siempre es algo tan rico que no está explorado, es infinito. Es una cosa que es como la poesía. Tú un día te levantas a la mañana y puedes hacer un poema, o te acuestas a la noche y la luna. Es lo mismo, es arte. Y no está todo inventado, hay mucho para descubrir. El bello del tango, esto, creo. A nosotros, que bueno, justamente lo que hablábamos del estilo, a nosotros nos gusta mucho investigar. Investigar porque considero que somos un poco abiertos en ese sentido y descubrimos cada día cosas nuevas y nos pasamos horas y horas practicando, ensayando, creando nuevas coreografías, y de la improvisación sale la coreografía, que es una improvisación pautada, que después la ordenamos. Así que, bueno, todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo creo que nunca dejamos de aprender. Qual è la tua visione della seduzione nella danza del tango? Bueno, el tango es seducción desde ya desde el comienzo, cuando uno te invita a bailar, ya eso es un poco la conexión en la mirada, al iniciar un baile ya ahí inicia algo. Luego bailando, la conexión con el cuerpo. Io lo trovo molto nella donna comunque la seduzione. Que el movimiento femenil es muy seducente, seductivo. Y uno debe tratar de transmitir en el tango lo que uno es como persona. Debe tratar de poner en su cuerpo, en las piernas, en los pies, en el abrazo, en la sensación. La personalidad. La personalidad de uno. Yo creo que uno es como es bailando. Igual son dos roles totalmente diferentes. Yo tenía un profesor, mi profesor, que lo quiero mucho, que falleció, es Carlos Gavito. Él siempre decía que el tango es como un edificio y la estructura del edificio es el hombre y la decoración era la mujer. O sea, el hombre tiene que estar fuerte, estar a tierra, sostener, y la mujer tiene que decorar. Exacto, porque la mujer es bella de por sí, la mujer es bella, el hombre es fuerte. Entonces, esta es la combinación, no es que el hombre es el tango y la mujer no, no. Es una combinación. La mujer es, toda la sensualidad lo pone la mujer. El hombre pone la fuerza, la energía. Sí, es así, es así. Invece, secondo te... La mujer, può influenzare il canone coreografico? La donna dovrebbe motivare l'uomo nella danza, ok? Oppure sì. La donna può fare anche delle pause, perché sembrerà strano, ma ascolta la musica anche la donna, ok? Yo lo que digo es que en realidad esto lo sé por lo que me dicen los hombres. Los hombres tienen que estar motivados. La motivación es la mujer. La mujer sigue. Pero la mujer tiene que motivar al hombre. Por eso el hombre puede bailar y puede ser libre. Cuando la mujer se entrega completamente al hombre, con el que está la persona con la que está bailando en ese momento. Quindi non è passiva, ma è molto attiva anche la mujer. Activa. Sí, es muy activa, tiene que reaccionar a lo que nosotros decimos, a la marca, pero tiene que motivarlo completamente al hombre. Claro, una cosa es ser activa y hay muchas formas de proponer, ¿no? El baile es 50-50. El hombre propone, la mujer acepta, juega, pero también la mujer te propone movimientos y vos
tomás eso, es un feedback, es como conversar, no es un monólogo. Per noi, per questa copia es 50-50. Noi lo consideramos el tango así, 50 y 50. Les doy un consejo a toda la gente de Tango Magazine. Siempre tienen que hacer lo que ustedes sientan. Traten de expresar esto al máximo, al 100%. Y siempre vayan para adelante. Hay mucha gente que les puede decir, no, estás equivocado, no. Siempre traten de, no el sentido común, sino realmente lo que ustedes sientan. Y vayan en esa dirección, que si trabajan en esa dirección van a conseguir lo que ustedes realmente quieren, que es bailar, expresarse, disfrutar, no sé. Pero es así, siempre para adelante, para adelante, para adelante, y por más que venga alguien y les diga, no, vos no lo podés hacer, no. Guíense por lo que ustedes sienten. Si ustedes sienten que pueden ir, vayan. Ese es mi consejo. Bueno, yo digo que las chicas tienen que disfrutar, relajarse, y bueno, disfrutar de esto que es un baile social. Nosotros somos profesionales, trabajamos, disfrutamos también, porque de eso se trata. Y bueno, le digo a las chicas y a los chicos que traten de disfrutar y tomar el tango como una manera social de vivir. Así que, bueno, les mandamos un beso grande, un chin-chin. ¡Wow! Chin-chin a toda la gente. Y bueno, hasta la próxima. Será el año próximo. Okay. Chao.